Fe en dos minutos. ¿Por qué no usamos cruces? El catolicismo tiene como norma el uso de cruces porque éstas, según afirman, apuntan al acto de sacrificio de Cristo sobre ella. Pero debe quedarnos claro que la cruz como símbolo es mucho más antiguo que el catolicismo. No usaremos este espacio para hablar del origen y simbolismo de la cruz, sino para explicar por qué los que seguimos el cristianismo como forma de vida, no como religión, no usamos cruces. La Biblia afirma que Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13. El mismo pasaje se apoya en el Antiguo Testamento que afirmaba que debía considerarse maldito a todo aquel que fuera colgado de un madero, no precisamente una cruz. Con esto, debe quedar claro algo. La cruz es símbolo de maldición, de desprecio, símbolo de muerte, de juicio. La cruz es símbolo de condena, de lo impuro, de lo que no merece vivir. Por eso no usamos cruces ni las usaremos, porque la muerte de Cristo fue solo el tránsito hacia algo más grande, hacia algo superior, hacia nuestra salvación y hacia la posibilidad de que Cristo pudiera sentarse a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Hebreos 10:13. ¿Hay algo que represente mejor lo que pasó en la cruz? Sí, definitivamente, la tumba vacía. Esta es un símbolo de victoria, de poder, de derrota de la muerte, de cumplimiento de promesas y de profecías. La tumba vacía es evidencia de divinidad y es un ancla para la certeza que tenemos de la vida eterna. Solo quien vence a la muerte por su propio poder puede ser llamado absoluto Señor sobre todo, y Cristo lo es. Entonces, ahora, ¿nos colgamos dijes o pegamos en autos calcomanías con el emblema de una tumba vacía? No es una idea mala, pero es peligrosa. El peligro está en que empecemos a darle más importancia al símbolo que a lo que éste representa. Ha pasado muchas veces en la Biblia y en la historia, y no podemos los cristianos permitirlo, porque cuando convertimos un símbolo en amuleto, entonces estamos cometiendo idolatría.